La ministra o del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez, que reveló que 7 clínicas fueron cerradas en los últimos 2 meses debido a que se detectaron varias irregularidades. Un conjunto de clínicas que han estado violando los procedimientos, en algunas de ellas ya tenían la orden de cierre, por ejemplo, de una unidad de cirugía, como pasó con la paciente que recientemente falleció. Esa unidad de cirugía se había mandado a clausurar y ellos clandestinamente seguían operando. Entonces eso condujo a que, a pesar de que se había hecho la inspección, se procedió al cierre completo de la clínica y sigue cerrada. ¿Y cuáles son las irregularidades que tiene? No. ¿Cuáles son las irregularidades que ha encontrado Salud Pública? Bueno, es que no reúnen las condiciones de habilitación que han sido violadas, incluyendo el ejercicio no autorizado de personas no habilitadas. Informó que uno de los casos se encuentra en los tribunales. Habló al encabezar la inauguración de una sala de cirugía en un centro de salud privado de esta capital.